Tampoco se preocupen, ay, no se va a desbaratar. No vayan a utilizar la pinza con la que aprietan la tuerca del carro. Luego de 5 minutos más, volvemos a dar vuelta por una hora. Vamos a ponerlo a fuego indirecto. Aquí tenemos ya la pieza terminada. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo soy Hiker Márquez y te doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Esto es Loco por las Carnes y hoy vamos a hacer una pulpa blanca. Miren aquí. Una pulpa blanca rellena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar y te lo digo. Para la receta de hoy vamos a utilizar una pulpa blanca. Esto se le dice así a este corte. Dice pulpa blanca vacío. O sea que vamos a hacer, literalmente vamos a hacer un vacío relleno. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar 400 gramos de jamón. No sé si lo vamos a utilizar todo. Esto es un jamón viking. Vamos a utilizar dos salchichas. No sé si todavía si las utilice o no. Vamos a utilizar, esto es pepperoni, esto es queso mozzarella y esto es queso holandés o queso cheddar. Vamos a utilizar pimienta recién molida, sal rosada del Himalaya de punto grueso y vamos a utilizar aceite de oliva. Es lo único que vamos a utilizar. Ahora, lo primero que vamos a hacer, voy a secarla un poco para que no tenga tanta sangre para poder trabajar en limpio. Ahora le debemos primeramente analizar dónde está la hebra de la carne. Aquí yo veo que la hebra de la carne está así para acá y está así para acá. No ven el nervio que hay en el centro. Este nervio no le vamos a hacer caso porque vamos a abrir por aquí. Vamos a abrir, hacer una incisión aquí. Un corte, vamos a hacer un corte porque no estamos hablando de una operación. Y con mucho cuidado que no nos salgamos por el borde este de aquí ni por el borde trasero. Vamos a seguir cortando. Esto, aparte de que va horneado al carbón, va ahumado. Vamos a darle un toquecito ahumado. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es, vamos a ayudarnos de un poquito de aceite de oliva extra virgen. Vamos a untarle bien por dentro, que se empadurne bien por dentro. Y entonces ahora procedemos a adicionarle la sal. Por dentro lo único que va es un poquito de sal, porque como es sal gruesa, y el jamón tiene su puntico alto de sal también, esas cosas, entonces para que no nos quede salado. Como vamos a utilizar un poquito de pepperoni también, entonces eso también tiene su puntico alto. Bien, vamos a empezar con el jamón. Vamos a meter una pieza de jamón, una rueda de jamón viking. Vamos a meterle también pepperoni. Esto tienen que tratar de que quede lo más ajustado posible. Vamos a introducirle también un cortecito de queso. Esto es queso mozzarella. Vamos a utilizar queso mozzarella. Esto es queso holandés. Esto es jamón nuevamente. Esto es pepperoni. Vamos a introducirle otro pedacito más de queso. Y vamos a tapar completamente con un cortecito de jamón. Este sí no deben de romperlo. No deben de romperlo para que cierre bien. Cierre bien compactico ahí. Disculpen el perrito. Porque bueno, un perrito travieso.
hubo un ligero cambio de planes y entonces vamos a utilizar estos palos de brocheta para poder cerrarlo porque se me hizo demasiado grueso. Entonces nos ayudamos con una pinza de corte o con un alicate, como se conoce en Cuba, y vamos a hacer esto. No se preocupen por lo que sobra, porque lo que sobra se deja así y se corta. Tampoco se preocupen, ay, no se va a desbaratar. No, no se va a desbaratar, porque acuérdense que la humedad de la carne la va a recibir el palito de chuzo o el palito de la brocheta. Y entonces se va a inflar. Se va a inflar. ¿Qué es lo que yo siempre hago para ayudarme con estas cosas? Trato de ir intercalando la inclinación del palo, del palito este, ¿no? Ahí está bastante bien cerrado. Si lo quieres más cerrado, entonces te puedes ayudar. Entonces desde aquí a aquí, con cáñamo de cocina o cáñamo de algodón, como se conoce, lo amarras aquí, lo amarras abajo, lo amarras aquí, lo amarras abajo, y eso no se va a quemar. Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Voy a mejorar esto de aquí, porque como no voy a amarrar nada, voy a recortar un pedacito más para que no me rompa el papel de plata o el papel de aluminio o el papel de hornear, como ustedes le quieran decir. No se preocupen por la pinza, porque la pinza está bien limpia. Eso sí, también, ¿eh? No vayan a utilizar la pinza con la que aprietan la tuerca del carro. Bueno, ahí quedó un poquito más cerrado. Y bueno, pues ya no vamos a pasar más trabajo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es adicionarle, mojar por fuera con aceite de oliva para que se le pegue lo que es la sal y la pimienta. Venimos aquí, echamos un chorrito de aceite para ayudar a que la sal se nos pegue. Bueno, ahora sí, vamos con la sal. La sal sin miedo, ¿ok? Sal sin miedo. Recuerden que la carne va a absorber la sal que vaya a absorber. Eso no va a quedar salado. Siempre tienen que irle dando unos golpecitos para que se vaya pegando la sal, ¿no? Como último ingrediente vamos a adicionarle la pimienta. Esto es una mezcla de pimienta negra, blanca, verde y roja. Esto es un toquecito nada más, no le voy a adicionar mucho, pero tampoco puede ser tan poquito, porque como va a quedarse por la cara exterior nada más, y como tiene tanto cuerpo la carne, se nos puede perder el sabor, ¿no? Entonces vamos a utilizar más o menos en total, en general, vamos a utilizar una cucharada sopera de pimienta. Esto, si gustan, lo pueden hacer con otro tipo de adobo, por supuesto, con otro tipo de ingredientes. Esto es una receta muy rica, y lo más bueno que tiene, o sea, lo mejor que tiene, es que la puedes adaptar. O sea, yo siempre digo, todas las recetas cada persona la adapta a como estime conveniente, a como le guste. Yo digo que cada persona tiene su librito. Entonces, ya terminado esto, ahí pueden ver la pimienta y pueden ver la sal. Terminado este paso, vamos a ahumarla para luego proceder a su cocción. Bueno, ya
cuando el horno esté más o menos a unos 250 grados Celsius, vamos a poner la carne para que se vaya sellando. Lo primero que vamos a hacer es sellar el corte para buscar una corteza resistente, una corteza crocantica por fuera. Bueno, ya transcurrido 5 minutos, voy a darle vuelta para que se empiece a sellar por el otro lado. Miren cómo está quedando. Luego de 5 minutos viro de nuevo para sellarlo por este lugar, por este lado. Ven como no se ha abierto nada todavía, ¿eh? Claro, es muy pronto, ¿no? Dentro de un rato debería empezar a derramar, pero ya va a estar cerrado. Ya va a estar envuelto en el papel aluminio. Ve cómo va quedando bien selladito por todos lados. Todavía le falta bastante, pero bueno, ya va quedando bien sellado. Y ahora el último lugar por sellar sería la cara, por donde hicimos el corte para... Por aquí es por donde único faltaría por sellar. Vamos a envolverlo en papel de aluminio para proseguir con el proceso de cocina. Y aquí está nuestro cortecito. Ahora, la candela está aquí, ¿verdad? Vamos a ponerlo de la mitad para acá. Vamos a ponerlo a fuego indirecto, por una hora. Míralo, está allá. La candela está aquí y yo lo voy a ubicar indirectamente al calor. Bueno, aquí tenemos ya la pieza terminada y aquí tenemos el corte bien asado. Miren qué lindo está. Está bien sellado, pero como tiene una salsita, vamos a aprovecharla. Entonces la voy a pasar para un plato. Voy a correr un poquito para adelante para que la vean mejor. La voy a pasar para un plato para que puedan verla mejor. Eso quedó exquisito. Tiene un olor que tiene la sala entera inundada aquí. Miren lo que le estaba diciendo. Con el sellado ayuda a que la carne se ponga dura en la parte del cierre y no se abre. Miren, ¿ves cómo no se salió nada? Vamos a hacer el corte para que ustedes vean cómo quedó por dentro. Mire cómo quedó por dentro. Eso quedó exquisito, bien cocinado, pero aún así bien jugoso. Mira cómo está el quesito ese. Ay, mi madre. Ya estoy loco por meterle el diente ya. Bueno, aquí vamos a la prueba de fuego. Vamos a probar primeramente solo el corte de arriba. El cortecito de afuera.
Bien suavecita, bien jugosa. Está exquisita. Vamos a probarla con el queso y con el jamón. Y el chorizo y todo lo que metimos para allá. Esto está exquisito, exquisito. No tiene otra denominación, otro adjetivo que ponerle. Esto está especial. Está especial de punto de sal, especial de pimienta. Lo único que utilizamos aquí, ustedes vieron, que fue pimienta y sal, nada más. Queridos amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Muchísimas gracias por el apoyo que me dan al diario. Te sugiero, suscríbete, comparte este video con tus amigos para que llegue a muchas más personas y la familia de Loco por las Carnes siga creciendo. Yo me llamo Heiker Márquez, me despido de ti con mucho cariño y nos vemos en la próxima. Chao. Recuerden que con Pintón, ustedes tienen su sazón.